Estás escuchando las radionovelas de Rosario Gutiérrez. Bueno, aquí estamos de Bolón Ping Pong con otro capítulo de la radionovela El Desaparecido. Si tus comentarios no aparecen en los comentarios de los capítulos, es porque por cosas de la vida y del destino que aún no desconocen, pero se los voy a hacer saber. Lo que pasa es que mucha gente pone enlaces de adultos para adultos y no pueden estar, y por eso están los comentarios. Nada más pueden dejar comentarios las personas que están suscritas. Lamentablemente así está, porque no quiero que haya personas que pongan enlaces de cosas para adultos. Si tus mensajes no aparecen, ese es el motivo. Solamente suscriptores pueden dejar su comentario. Muchas gracias. Disculpen la molestia y vamos a escuchar el siguiente capítulo de El Desaparecido. Estás escuchando las radionovelas. ¿Dónde está? Se fue. ¡Desapareció! Vuelve el desaparecido desde esta tierra norteña. Creen que ya había caído y vuelve por mí otra vez. Llega y el ojo de vidrio cuando menos te esperaba. Y otra vez lo traen a tiro como quiera acorralada. De aventuras apasionantes, violentas, sensacionales y audaces. Nueva época llena de emociones con El Ojo de Vidrio, El Desaparecido. El Desaparecido, versión de Enrique Castillo, a una idea original del base, don Rosendo Ocaña. Bueno, ¿entonces qué, Pedro? ¿Entonces qué? ¿Aceptas nuestra proposición? Pues, hombre, no sé. Es muy tentadora la oferta que me hacen, pero también es muy peligrosa. Usted no se preocupe del peligro, hombre. ¿Que nosotros tenemos experiencia en ese tipo de asuntos? Pues sí. Bueno, lo que pasa es que no es fácil llegar a la meseta si no se sabe con exactitud ontada. Tendríamos que ir bien preparados para que no nos fuera a sorprender nada. Bueno, eso corre de nuestra cuenta, Pedro. Este plan lo hemos pensado durante mucho tiempo y no creo que nos falle. Lo que quiero decir es que Porfirio no era ningún suato y que de seguro ese tesoro está muy bien escondido. Mire, pues para que se tranquilice les vamos a decir una cosa. Nosotros traemos un plano donde indica con exactitud donde se encuentra el tesoro. ¿Y qué les dio ese plano? Un amigo muy cercano a Porfirio Cadena. Lo que yo sé es que Porfirio no tenía amigos, sino puros enemigos. Pues entonces fue un enemigo el que se lo dio a mi primo Remigio. ¿Y ese amigo de ustedes no quedará también una parte del tesoro? Ese hombre ya es difunto. O sea, ya que ya tenemos el campo libre. Clarín de órdenes. ¿Pero qué? ¿Ese hombre no tenía familia? Esa es la incógnita. Parece que dejó un hijo. ¿Y qué es de él? Pues no está visible. ¿Murió o qué le pasó? Bueno, unos dicen que anda en Monterrey. Pero la mera verdad es que no sabe nada de él. ¿Y él no sabe del tesoro? Pues no creo yo, porque si supiera, ya lo hubiera desenterrado. ¿Y cómo saben que no lo desenterró? ¡Válgame! Pues eso se sabe de inmediato. Cuando un hombre se hace rico de la noche a la mañana, pues anda de boca en boca. ¿Entonces qué, Pedro? ¿Contamos contigo para buscar el tesoro de Porfirio Cadena? Pues le entro. ¡Ándele! Mañana partimos a la Sierra del Guajuco. ¡Eso! Miren, este es el famoso plano que indica el lugar
donde se encuentra el famoso tesoro de Porfirio Cadena. Para que vea que no somos trácalas. ¿Me permite verlo? Mejor lo ponemos aquí sobre la mesa. Ah, ¿sí? ¿Desconfía de mí? No, de ninguna manera. Es pura simple precaución. No se ofenda, amigo. Mire, Remigio, desconfía hasta de su propia sombra. Nada de eso trajo el agua. Lo que pasa es que aquí sobre la mesa lo vemos mejor los tres. Con cuidado, no lo vais a romper, porque rompido el plano, pues ya no nos sirve para nada. Solo en tu cabeza enmaizada caben esas ideas. He dormido durante mucho tiempo con el plano y no tiene ni una rotura. Debe haberle costado mucho trabajo conseguir este plano. ¿Se podría saber cómo lo consiguió? Pues, es una historia muy larga de contar. Pero pues si le interesa, se la contaré. ¿Sabe? Una noche estaba en una cantina jugando a la baraja. Y de esas noches que trae suerte con uno, empecé a ganar casi todas las manos hasta que uno de los que estaban perdiendo se le acabó el dinero y como ya estaba muy picado, me dijo que él traía una cosa que era muy valiosa, que si le daba 5,000 pesos a cambio de ella, pues se los di. Los volvió a perder y pues aquí tiene el plan. ¿Qué le parece? No cabe duda que usted es un hombre afortunado. Pero si mal no recuerdo, usted me dijo que el plano se lo había dado un amigo cercano a Porfirio Cadena y ahora resulta que lo ganó en las barajas. Pues que ya me puso en toda la maceta. Y la mera verdad, pues me da gusto que tenga tan buena memoria porque eso nos va a ayudar a encontrar más rápido la famosa meseta. Les voy a hacer una advertencia. ¿Usted dirá? Que si vamos a ser socios en este negocio de buscar el tesoro, pues hay que decir siempre la puritita verdad. Pues le pido una disculpa, Pedro. A mí no me gusta disculparme. Y no lo tome como una grosería, pero cuando se me pide mi ayuda, me gusta darla siempre. Y cuando los hombres que se las dé sellan hombres cabales. Es que mi primo Remigio piensa que como es león, pues todos son de su condición. Tú no te metas, desgraciado, tú no te metas. Una metida de pata la puede meter cualquiera, hombre. Bueno, no perdamos más el tiempo discutiendo y vamos a darle una revisada al plano. Tiene razón, amigo. Tiene razón. Según aquí, una vez que lleguenos a la meseta, debemos de encontrar una roca al pie de un árbol. La roca debe tener la forma de una calaca. Ustedes son supersticiosos. Porque pues todas estas señales indican muerte. Don Graciano se encontraba sentado bajo la sombra de un árbol. El anciano miraba tristemente hacia la hacienda de las golondrinas, donde vivía Eugenio Camargo. En su cara, surcada por los años, se notaba el temor, como si algo muy grave fuera a suceder. ¿Por qué tan pensativo, don Graciano? Cuando miro los árboles, me doy cuenta que toda mi vida la he dejado en esta tierra, donde hay flores por todas partes. Pero la flor más bonita y más pura de todas, de toda la región, es mi hija Eufemia. Las gentes de campo como usted siempre ven la vida de una manera hermosa. Cuánto amor hay en sus palabras. Pero tiene razón. Los hijos son como las flores, que las tiene uno que está regando y vigilando constantemente para que no se echen a perder. Usted debe estar tranquilo. Eufemia es una señorita que le ha salido muy buena. Pedro, no creo que sufra lo que he sufrido yo. Sé que algún día se tendrá que separar de mí, y ya sea porque yo me muera o porque ella quiera casarse. Pero si es por lo primero, caray, te la encargo mucho, Pedro. Ya ves que hay cada desgracia. No se preocupe, patrón. Yo soy un hombre muy agradecido y ustedes son como mi familia.
Y ay de aquel que les quiera hacer algo, porque primero se las tendrá que ver conmigo. Desde que llegaste a este rancho, me diste seguridad. Eres un hombre que nunca has tratado de sacar ventajas a mi enfermedad, y eso habla mucho en tu favor. A propósito, patrón, voy a salir a un encargo con los forasteros que llegaron anoche. Nada más no te dilates mucho. Ya viste que las cosas no andan bien con Eugenio Camargo. Ese malvado ya me tiene hasta la coronilla. Y un día le voy a dar su merecido. No debes de confiarte mucho del tal Cástulo. Son muy traicioneros y un día te van a meter un susto. Agradezco que se preocupe por mí. Yo ya estoy curtido contra los traicioneros. Si usted supiera por todas las que he pasado. No necesitas decírmelo. Se ve en tu cara que eres bragao. Bueno, ¿y qué quieren esos dos hombres? Vienen a cazar a la sierra y quieren que los lleve a un lugar donde puedan estar tranquilos. ¿Cazar a estas alturas del año? Pues es que yo ya se los dije, pero pues ellos están tercos en querer ir. Y pues quiero demostrarles que en el rancho de Teruel somos buenos con los visitantes. Mire, patrón, este es el veneno que matará a Pedro. Debemos tener mucho cuidado. No vaya a ser la de mala si nos sorprenda la policía, porque entonces sí la molamos. Descuide, patrón. En caso de que descubrieran que Pedro Castro fue envenenado, a la que culparían sería Telésfora. Y entonces ella sería la que fuera a parar a la penitenciaria, ¿no? Exactamente. Oye, ¿y no querías tú arrejuntarte con Telésfora? Pues sí, pero prefiero ver muerto a Pedro. Ya después vería cómo sacar de la cárcel a la mugrosa Teles. Debes de tenerle un gran rencor a Pedro, ¿eh? Lo odio con toda mi alma. ¿Se puede saber por qué? Pues es que ese desgraciado desde que llegó a esta región me ha traído mala suerte. ¿No será porque ya no te deja que robes y mates a tus anchas? Si robo y mato no es por mí. ¿Qué quieres decir con eso? Usted lo sabe mejor que nadie. No se haga, patrón. Yo no sé nada de lo que me estás diciendo. Lo único que sé es que yo a veces te ordeno que reprendas a alguien, pero a ti se te pasa la mano. Yo lo hago, pues, para quedar bien con usted. Ya está bien. No discutamos por cosas que ya pasaron. Lo que importa ahora es que ya tenemos preparado el veneno que matará al viejo capataz. Así me gusta que hable, don Eugenio. No que a veces me hace sentir rente mal. Me gusta probarte, porque ya sabes que yo soy muy desconfiado. Y no vaya a ser que un día se te mete el diablo y... No lo diga, patrón, ni en broma. Eso sí me hiere mucho. Es una broma, Cástulo. Sé perfectamente bien de que tú eres capaz de meter las manos a la lumbre por mí. Pues es que usted es como mi padre, perdonando la comparación. Pero la mera verdad, sí. No me vengas ahora con sentimentalismos. Si quieres demostrarme tu gratitud, mata a Pedro Castro. Le prometo por el recuerdo de mi santa madre que lo mataré. Le he pedido a Lencha que vigile muy de cerca a Teles, para que así sépanos a qué hora le da de comer a Pedro. Porque en el primer descuido que tenga, revolveré el veneno con la masa de las tortillas. Y entonces podré manejar a mi antojo a Graciano. Y lo presionaré para que me conceda la mano de Eufemia. Chulas tortillas le estoy haciendo a Pedro. Por ahí dicen que a los hombres se les gana por el estómago. Ay, señorita, usted ya ni la burla perdona. ¿Por qué? Pedro es un hombre muy difícil de agarrar. La esperanza se pierde al último. Y yo creo que tú eres una mujer maravillosa que tiene muchos dones. Ah, serán chipotes que me ha dejado la friega que me he llevado toda la vida. Y a pesar de eso, tienes un carácter que ya muchas jovencitas lo quisiéramos. ¿Usted? Porque me ve con ojos de amor. ¿Y dónde se va Pedro? Pues, anda re misterioso con ese par de pránganas. Nomás andan cuchicheando en los rincones.
¿Y no te ha dicho a ti qué asunto traen esos hombres? Ese condenado apenas ve forasteros y se pone muy raro, como si estuviera enfermo de tiricia. Lo que pasa es que te pone celosa. La mera verdad, sí. Me da mucho coraje que cambien mi compañía por la de esos payos. ¿Pero qué intentan hacer esos tipos? O sea, según ellos vienen a cazar a la Sierra del Guajuco, pero yo no les creo nada. A mí se me hace que vienen por otra cosa. Y ya engautuzaron al soto de Pedro. No debes de desconfiar a Pedro. Él es un hombre que se la sabe de todas, todas. Y difícilmente se va a dejar enredar por esos condenados. Tiene toda la razón del mundo. Lo que pasa es que cuando se me empieza a subir el coraje por la sangre, ya no me puedo contener y digo muchas barbaridades. Por lo que debemos preocuparnos en este momento es que el rancho se va a quedar prácticamente solo. Es cierto. Y tú sabes mejor que Naiden que ahorita no andan las cosas muy bien en la hacienda de la Golondrina. A usted la tiene atontada ese lagartón de Eugenio. No le debería de tomar tan en serio. Es un consejo que yo le doy. Es un hombre tan malo que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de perjudicarnos. Remigio y Rutilo guardan los picos y las palas en un costal y lo acomodan sobre el lomo de una recua de carga. En su cara se advierte las ansias de tener el tesoro ya en sus manos. Ay, pues ya está todo listo. No sé por qué presiento que ahora sí vamos a dar con el lugar donde se encuentran las joyas. No hay que fiarnos mucho de este viejo, tú, porque es más vivo que las águilas. Ay, pero nosotros somos dos, sí. Y estamos más jóvenes. No me digas que te ha impresionado ese betarro. No, pues dicen que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Y por lo que nos ha dicho, se ve que ese Pedro no se anda por las ramas, tú. Pues yo me seguiré haciendo el tarugo, para ver cuáles son las intenciones de este viejito. Ay, toda mi vida he deseado ser rico. Y ahora que tengo la oportunidad de serlo, no dejaré que Naiden se interponga en mi camino, sella quien sella. Hasta yo, primo. No, tú eres... Tú eres mi sangre y contigo la cosa es diferente. Me refiero a que no va a faltar quien trate de interponerse para hacernos la vida de cuadritos ahora que encuéntrenos el tesoro. Pues eso sí, la gente es muy envidiosa y no te perdonan que salgas de fregado. Por eso debemos estar muy unidos, tú y yo, para que ya no nos pisoteen. Y en cuanto ténganos el tesoro, pues si quieres jalar por tu lado, pues allá tú. Oye, ¿y qué piensas hacer con tu dinero? Las radionovelas de Rosario. Ay, pues mi pienso es comprar unas buenas garras para parecer artista de cine, ¿Qué te parece? ¿Y tú? Pues mira, yo me pienso comprar una cantina para ya no andar de ganata aventurero. ¿Cuándo se te quitará lo borracho? Pues yo creo que nunca. Mira, yo sigo el consejo de mi papá, sí, que decía que más vale morir hinchado que arrugado. ¿Qué pasó, amigos? ¿Ya está todo listo? Pues nomás lo estamos esperando a usted. Pensamos que pues ya se nos había rajado. ¿Se rajan las viejas? ¿A poco traigo nahuas? Pedro Castro nunca se ha rajado ante nadie. Ándele, me agrada esa voz. Tanto, que me sublimé ya. Y vamos que no soy del otro bando. Qué bueno que están de buenas, porque el viaje no va a ser nada sencillo. Pero pues, ¿qué sencillo hay en esta vida? Lo bueno es que descansamos anoche. Sí. Por ahí me dijo un pajarito que traeban un relajo de los mil diablos. Es que aquí mi primo es sonámbulo. ¿Y qué es eso? Pues, que se para dormido. No sé, ella es mentiroso. Fue él que hizo mucho ruido toda la noche. Su ronquido, mire, se oyen hasta 100 metros a la redonda. Vaya, pues qué bueno, porque nos van a servir para ahuyentar a los coyotes. Oiga, ¿y a qué hora partimos? Pues nomás que se empiece a meter el sol. ¿Y por qué no ahorita? No quiero que se den cuenta de que vamos a la Sierra del Guajuco. ¿Y por qué, Pedro? Hay mucho gavilán flaco que nomás está esperando la oportunidad para ver a quién friega. Bueno, pues usted sabe su cuento. Llevan el plano. Eso no lo aparto de mí,
ni para bañarme. ¿Traen picos y palas para escarbar? Todo eso ya está en su lugar. Ah, bueno, pues está bueno. Le dije a Telésfora que nos preparara unos tacos para el camino. No sé por qué me saltó ahorita la cabeza preguntarle. ¿Y usted conoció a Porfirio Cadena, oiga? ¿A qué viene esa pregunta? Bueno, es que de repente me imaginé que el Ojo de Vidrio debe haber sido un pelao muy fregón. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, pues que usted me da la impresión de que debió haber vivido una vida muy turbulenta. Se equivoca usted. Yo he sido siempre un tipo muy tranquilo. Toda mi vida la he dedicado al campo. Las apariencias engañan al ojo. Yo juraría que usted es un gallo muy jugado, como el Ojo de Vidrio. Los hombres como Porfirio Cadena se mueren o los matan pronto. Y yo he llegado a esta edad gracias a que nunca me he metido en líos. Es un consejo que les doy. Si quieren llegar a viejos, no se metan en lo que no les importa. Ahora sí te cayeron los hocicos, güey, ¿eh? Cállate. Ay, ya me estoy poniendo nervioso. Quisiera ya estar allá arriba, junto al tesoro. Que no le empiecen a ganar las angustias, porque se lo puede llevar el tren. Hay que tener paciencia para todo. Si quiere uno disfrutar de esta vía. Me gusta su forma de hablar. ¿Verdad? Es la experiencia que le da uno la vía. Yo a su edad cometí acá tarugada, que se me pone el cuero de gallina nomás de recordarlas. Pues, ¿para qué las recuerdo, me? ¿Para qué sufre? Es bueno recordarlas para no cometer el mismo error. El hombre que no recuerda su pasado está condenado a repetirlo. ¡Ah, hijo! Ahora sí me dejó con la trompa abierta. Pues ciérrela. No se vayan a meter las moscas y le vayan a dar una infección. Y ya después, pues, no puede ir con nosotros a buscar el tesoro. Que su boca se haga chicharrón. Ni Dios lo mande. Ahorita no me está permitido enfermarme para nada. Remigio es el que andaba enfermo últimamente. Pero pues nomás lo llevé a ver al veterinario. Y mira, santo remedio, se compuso el pelao. El sol se había metido tras las montañas. Y al pie de la sierra del Guajuco se empezaban a perder entre las sombras los tres jinetes junto con la mula. La estrella del caminante surgía en el cielo como para acompañar a nuestros amigos en esta aventura insospechada. Pues parece que todo está muy tranquilo. No se oye ni un ruido. No se confíen mucho porque tras esta calma siempre hay algo. No sea pesimista, hombre. No sea pesimista, Pedro. No lo soy. Si les digo esto es porque conozco esta sierra como la palma de mi mano. Pues la conocerá mejor que nadie. Pero no se oye nada. ¡Ay, nanita! ¿Qué es tú? ¿Qué feo huyen los coyotes, oso? Sacaré mi rifle por si se trata de acercar uno de esos animales. Es mejor que no dispare si no es necesario. Cualquier ruido puede traer a los bandidos que habitan en esta sierra. ¿Qué saqueo que se esconde tras esas rocas? ¿Dónde está? ¡Se fue! ¡Desapareció! ¡Vuelve el desaparecido desde esta tierra norteña! De aventuras apasionantes, violentas, sensacionales y audaces. Nueva época llena de emociones con El Ojo de Vidrio, el desaparecido.
Desaparecido, versión de Enrique Castillo, a una idea original del base, don Rosendo Ocaña. Radionovelas de Rosario. Sí, qué bonito es andar en la sierra, en los cerros, en los barrancos. Es algo muy bonito cuando conoces y sabes andar. Es mucho peligro, pero cuando sabes andar en todos esos, más cuando muchos crecieron ahí o fueron niños y ahí pasaron mucho de su infancia, es algo muy bonito. Rodeado de peligros, pero algo muy hermoso. Bueno, este fue un capítulo más de la radionovela El Desaparecido de Porfirio Cadena. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Estás escuchando las radionovelas de Rosario Gutiérrez. Recordar es vivir.